Coincidiendo con el 40 cumpleaños del lanzamiento de la tracción AWD en la marca, Subaru presenta la segunda generación de su modelo XV, completamente renovado. Con 4 metros y medio de largo, se trata de un crossover compacto que llega a un mercado en franco crecimiento. Es, para hacernos una idea, como conducir un Volkswagen Golf, pero por el campo, con 220 milímetros de altura libre al suelo, más que su hermano mayor, el Forester. Y por supuesto, con tracción a las 4 ruedas. Han modernizado su estructura, usando nuevas placas de acero de alta resistencia que, por otra parte, han dado como resultado la reducción en el peso, consiguiendo uno de los bastidores más ligeros en su clase. Pero ha mejorado en fortaleza, incluida una mayor rigidez a la torsión. El interior es más espacioso porque han mejorado la estructura interna de las puertas, aumentando la anchura en el interior del habitáculo. Así, ofrece más espacio para los hombros y los codos. El borde inferior de los pilares A se ha desplazado 200 milímetros hacia adelante para optimizar el campo de visión y, de paso, acentuar la sensación de espacio. Asimismo, la unidad de calefacción y sus conductos se han colocado buscando una sensación interior más espaciosa, bajando la parte más alta del panel de instrumentos en el proceso. Por otra parte, también se han cambiado el suelo del maletero, cuya capacidad llega ahora a los 380 litros. También han modificado los muelles de los asientos y su respaldo, asegurando que ahora recogen mejor la espalda. El del conductor monta regulaciones eléctricas de serie. Ah, por cierto, las puertas han aumentado su ángulo de apertura, lo que facilita la entrada y salida del habitáculo. Estamos conduciendo el motor 2.0 diésel de 150 caballos y es un poco más ruidoso de lo que nos esperábamos, pero consume muy poco y además responde en cuanto pisas el acelerador. La mayoría de la ruta discurre por carreteras secundarias donde el comportamiento de este Subaru es un poco menos aplomado que el de sus hermanos mayores, pero en cualquier caso es muy noble. En cuanto a las suspensiones, un 10. En los caminos se ha tragado los baches que hemos encontrado. En gasolina tenemos dos opciones. La entrada gama es un 1.6 con 117 caballos y caja manual de 5 marchas con reductora. Su consumo medio es de 6,5 litros. La versión superior es un 2.0 con 150 caballos únicamente asociado al cambio automático CVT. Pero aún así, su consumo es de 6,6 litros a los 100. Si elegimos versión diésel, esta es la 2.0 de 150 caballos, asociada a una caja de cambios manual de 6 marchas, que consume 5,6 litros a los 100. La gama del nuevo Subaru XV parte de 19.900 euros y la versión diésel desde 27.500.